La historia tiene que ver con doña Mónica Lacoutier, o mejor, con su hija. La semana pasada contamos, no, creo que hace un poquito más, de la muerte de Cristina Dangond Lacoutier. Y detrás de la muerte de esa niña, que terminó perdiendo la batalla contra un cáncer, pues queda una enseñanza de vida muy interesante. Nos atiende su madre, doña Mónica Lacoutier, a quien primero que todo expresamos nuestras condolencias, a ella y al doctor Dangond, un muy entrañable amigo de la W. Doña Mónica, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Pues muy tristes, pero al mismo tiempo me llama la atención la fortaleza con que ustedes han manejado esta historia de fe. Yo quisiera comenzar preguntándole, una vez que le descubren a Cristi o a Cristina su enfermedad, ¿cuánto tiempo dura viva? En el caso de Cristina, cuando recibimos el diagnóstico, fue un diagnóstico terminal. Cristina tenía un cáncer agresivo, maligno, en etapa 4. Ella tenía más de 12 metástasis en su cuerpo, estaba invadida totalmente y nos dieron pocas semanas de vida. O sea, usualmente los pacientes con ese cáncer en ese estado no pasan más de los 6 meses. Perdón, es que me perdí. O sea, ¿ella le aparece a los 6 años y muere a qué edad? Ella le aparece a los 6 años, le dieron un pronóstico de vida de una semana, cuanto más 6 meses, y vivió hasta los 12 años, cumplía el mes entrante. O sea, vivió 6 años adicionales al pronóstico. Ahora quiero preguntarle sobre la fe alrededor de este tema, porque inclusive hay una fundación que se llama buildthefaith.org, construyendo la fe. ¿Cómo operó este caso de fe en Cristi? Fue algo muy natural, Julio. La fe, Cristi la vivía, Dios, Jesús, era su principio y su fin. Desde muy temprana edad, para ella, todo lo que tuviera que ver con él era muy importante. A medida que su cáncer se fue desarrollando, ella recibía tratamientos muy, muy agresivos. Siempre tuvo una paz, una tranquilidad y una confianza plena de que si Dios quería que le pasara eso, era por una razón, y ella lo aceptaba. Era increíble la forma como vivía día a día al máximo, llena, llena de Dios. Doña Mónica, cuéntenos un poco lo que pasó precisamente alrededor de esa fe. Por ejemplo, lo que llegaron a hacer con una iglesia en Garagoa, Magdalena. Bueno, mira, todo empezó en agradecimiento a Dios por la vida de Cristi, por las bendiciones que Cristi nos trajo a nosotros, a nuestra familia. Cristina, cada vez que nosotros le preguntábamos, le pedíamos que le dijera a Dios que la curara, nos decía que ella no podía pedirle eso. Ella nos aseguraba que si Dios la necesitaba en el cielo, ella estaba lista para irse al cielo con él. Nosotros aquí teníamos una página de internet, 1,000,000 de oraciones por Cristina, en la que un grupo increíble de seres humanos se unieron a nosotros para orar por Cristi y por todos aquellos que estaban en necesidad de oración por algún miembro de su familia. A medida que fue pasando el tiempo le insistimos, Cristi, el grupo te necesita, nosotros te necesitamos, pídele a Dios que por favor te cure. Cristi, con una tranquilidad, ella tendría alrededor de 7 años y medio, me dijo, mami, si Dios me necesita en el cielo, yo estoy dispuesta a irme por él. Le dije, Cristi, yo te necesito acá. Se quedó callada un rato y me contestó con unas palabras tan ciertas, mami, la familia nunca puede ir primero que Dios. Ese día nosotros entendimos cuál era el camino de Cristina y cuál era el camino nuestro. La voluntad de Dios era la voluntad de Dios. Él quería y había permitido que nuestra casa llegara el cáncer. Íbamos a vivir con esa enfermedad. Fueron unos años difíciles, pero al mismo tiempo unos años cargados de muchas bendiciones. Podría decirte los 5 años más felices en la vida de mi familia. Cristi nos enseñó la fe. Poco a poco nos vio inyectando mensajes que decimos subliminales. Una niña de 7, 8 años hablando de esos temas, era increíble que lo sacara de algún otro lugar, sino venía dentro de su corazón y del Dios mismo que se lo transmitía a ella para que ella nos lo transmitiera a nosotros. Ahí creció la fe. Ahí creció Build the Faith. Build the Faith fue una fundación que creíamos hacer unos rosarios para ayudar a una iglesia que no sabíamos en qué lugar de Colombia quedaba. Una vez que nosotros nos comprometimos a ayudar a hacer rosarios,
la persona que nos trajo a la iglesia averiguó dónde quedaba y por cosas de Dios quedaba en Santa Marta, y yo soy de Santa Marta, que fue muy impactante para nosotras, que sin saber dónde íbamos a ayudar terminamos en la misma ciudad mía. Y la coincidencia más grande de todas fue que la iglesia se iba a llamar, ya tenía nombre, Nuestra Señora de Guadalupe. Y Cristina fue diagnosticada un 12 de diciembre del 2012, día de Nuestra Señora de Guadalupe. Doña Mónica, no la molesto más, le tengo una última inquietud. ¿Cómo manejó esto el doctor Dangond? Es decir, esa contradicción de la importancia del conocimiento, de la genialidad académica del padre de Cristina, un profesor y un doctor reconocido internacionalmente, ¿cómo manejaba la impotencia ante una enfermedad tan agresiva como la que tenía Cristina? Fue más fácil de lo que te puedes imaginar, porque cuando Cristina te transmite la fe de la forma como nos la transmitió a todos nosotros, Fernando entendió, la ciencia hace lo que el ser humano, hasta donde el ser humano le permite hacer. Dios obra de formas que no entendemos, la sentimos, la vivimos, pero nunca le vamos a encontrar una explicación. Él entendió la voluntad de Dios por encima de todo, y las bendiciones que esa cáncer, esa enfermedad estaba trayendo en Cristi a través de nosotros para convertir a muchas personas y acercarlas a Dios, como lo hizo ya en la página de oración cada día diciendo, con fe del corazón, Jesús en ti confío. Ese Jesús en ti confío de ella no era simplemente una palabra al aire, era del corazón. Esa niña se levantaba de tratamiento en tratamiento confiada en Dios, que cada día era como Él quería que fuera, y ella lo vivía alegremente así. Esa es la historia de construyendo, de creando la fe. Build the faith. Edificar la fe. De confiar en Dios. De confiar en Dios en medio de la tormenta, que no es la parte más fácil, ¿no? Confiar en medio de su lucha y decir, Jesús, en ti confío, pero Jesús, en ti confío, aquí estoy yo, te doy todo lo que soy, lo que tengo. Haz de mí lo que tú quieres, que yo sé que yo voy a estar bien y mi familia va a estar bien. Ese es el mensaje, ¿no? Que en medio de la cualquier circunstancia por la que estés pasando, si tú le das un sí rotundo a Dios, son muchas las bendiciones que vienen alrededor. Y eso es lo que Cristi entendía y aceptaba y transmitía a los demás. 60.000 personas siguieron esta historia durante estos 6 años. Cinco años. Bueno, y yo me atrevería a decir que son más, como una de las tantas personas en la página nos dijo un día, no somos 60.000 personas, somos 60.000 familias. En mi casa hay 5 o 6 miembros que no tienen Facebook y siguen y rezan por Cristina. Doña Mónica, muchas gracias por atendernos. A ti, Julio. Muy linda la historia de fe y el mensaje que dejó Cristina, y un saludo pues muy solidario para usted, primero, por supuesto, para el doctor Dangond, a quien apreciamos mucho, para María Claudia y para toda la familia. Ha sido usted muy amable, Mónica. Que tengas un buen día, Julio. Dios te bendiga.